Hola, bienvenidos a una nueva edición de Esloras por el Garage TV. La propuesta es ver barcos y estos son los adelantos. Probamos la lancha Piccini 160 en una presentación de Mazzin Outdoor de Resistencia. Y hablamos de seguros náuticos. Estamos en la guardería El Dique, en Resistencia, más precisamente en Puerto Barranquera. Ahí arriba está la Piccini 160 Open, la estamos bajando. En instantes vamos a empezar a mostrártela en esloras junto a Mazzin Outdoor, una embarcación que se fabrica en Córdoba y se comercializa aquí en todo el norte de la República Argentina. En instantes salimos a navegar al río Paraná con esta embarcación. Quédate en esloras. Carlos, contanos qué embarcación estamos viendo en esloras. Estamos viendo la Piccini 160, un modelo que es muy popular en su tamaño, creo que es donde empezamos a hablar de la alta gama. Es una embarcación que tiene 5 metros de eslora y, bueno, y potencia máxima de 90 HP. Es una lancha open, muy cómoda, de alto puntal, muy segura para la navegación en los espejos de agua de Argentina que tenemos, que a veces son difíciles de sortear cuando están... hay viento o hay cierta marejada. Es una embarcación muy, muy cómoda para la familia, de línea muy deportiva, estéticamente llama mucho la atención. Y bueno, y obviamente Piccini le pone su toque, que se nota que es Piccini, que pertenece a su marca. Son productos muy bien construidos. ¿Qué podés aportar sobre eso? Bueno, la construcción de Piccini creo que es una de las cosas que más tendríamos que realzar de lo que está pasando hoy en la industria plástica argentina. Esta técnica del adhesivado es fundamental para poder empezar a dejar los viejos esquemas de construcción y pensar que este nuevo esquema es lo mejor que se viene en la industria plástica y náutica. ¿Y cómo es? ¿Cómo es la técnica? Las embarcaciones tienen básicamente tres piezas. Lo que es toda la parte de las costillas o estructura bajo piso, la cubierta y el casco. Esta técnica lo que hace es conjugar, unir, pegar, por eso es adhesivo, estas tres piezas, haciendo un monocasco, y que esto se hace que todos los materiales se comporten al mismo tiempo, o sea, que todas las piezas funcionen al unísono y hace que la navegación no tiene los ruidos que tienen otras embarcaciones y que sea todo como muy sólido. ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo la viste navegar? ¿Cuáles fueron las pruebas que han realizado aquí en la zona del Paraná? ¿Qué sensación te quedó? Es una lancha, así como es robusta en su construcción, es muy robusta en su navegación. Para mí una de las cosas a destacar es que, si bien su potencia máxima es 90, navega muy bien ya desde de los 60 HP. Y tenemos que tener en cuenta que los 60 HP que el mercado nos ofrecen son motores tan solo de 1000 centímetros cúbicos. Tenemos que jugar, sí, con el tema de la transmisión, la pata de estos motores, dependiendo la marca que le pongamos, patas y transmisiones grandes para tener un poco más de torque y de esta manera lograr el justo planeamiento en el tiempo justo y sin hacer exigencias grandes a los motores. O sea que vos también la recomendás con un 60, que se transforma en un producto un tanto más económico también. Totalmente, creo que hoy de eso se trata también el mercado de la náutica y lo que nosotros hacemos desde Mazzin Outdoor, asesorar al cliente para que busque su mejor conjunción de casco-motor, su costo-beneficio y teniendo algo de primera línea. Y con las mismas prestaciones prácticamente. Exactamente, de hecho la 160 de Piccini trae un adicional que es muy, muy llamativo, que es el Tech Deck, que le da una terminación no solamente estética, sino que le quita de la parte sonora, que obviamente el río siempre tiene como esa cuestión de que como que repica en el fondo de los cascos y no te quemas los pies, puedes andar descalzo, es antihongos. La verdad que es un producto que se está viendo mucho en todas las embarcaciones de alta gama. ¿Cómo está compuesto el interior de esta lancha? El interior de esta lancha tiene por ahí un poco más de espacio detrás del parabrisas, optimizando, digamos,
el uso familiar, no llevándolo tanto a la pesca, pero naturalmente el pescador va a encontrar siempre su manera de poder pescar en todas las embarcaciones. Bueno, en cuanto a la disposición interior, ¿tiene butacas, back-to-back? En cuanto a la disposición interior, se puede elegir entre back-to-back y butacas. Puntualmente en este modelo nosotros lo recomendamos con sillones giratorios para poder optimizar al máximo el espacio de esta lancha de 5 metros, que si lo sabemos equipar y podemos optimizar y tener un espacio muy similar a lanchas de mayor porte, digamos. ¿Vos considerás que la butaca genera más espacio, más transitabilidad? Sí, yo creo que hay modelos como en este puntualmente que al ponerle sillones giratorios, digo sillones porque realmente la alta tapicería y la calidad de estos asientos ya hacen que no sean butacas simples náuticas, le brindan un gran espacio y le permiten tener más lugar para alojar la cantidad de personas que requieren la embarcación. ComunidadNáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Podés estar en contacto permanentemente durante toda la semana en nuestras redes sociales. Somos Esloras TV y estamos en Facebook e Instagram. También te esperamos durante las 24 horas en ComunidadNáutica.com, el portal de noticias más completo de Argentina, con actualizaciones diarias y los mejores contenidos náuticos. Quédate en Esloras, que en instantes hablamos de seguros náuticos. ¡Ya volvemos! Ya volvemos para seguir viendo barcos. Bienvenidos a nuestro segmento Seguros Náuticos. Hoy vamos a explicar el alcance, la limitación y las exclusiones que tienen una cobertura de responsabilidad civil. Al momento de contratar una cobertura de responsabilidad civil para nuestra embarcación, tenemos que tener en cuenta que vamos a contratar una RC para personas transportadas y no transportadas. Cuando hablamos de no transportadas, es el siniestro que puede causar nuestro barco, ya sea a una cosa o a una persona física. Cuando hablamos de personas transportadas, es el hecho fortuito que puede suceder a bordo de nuestra embarcación. Esto quiere decir que si un tripulante se lesiona arriba de nuestro barco, que la persona va a estar cubierta por esa RC del barco. Toda cobertura de responsabilidad civil tiene un límite. Ese límite lo limita, vale la redundancia, el valor asegurado del barco. Si nosotros tenemos una embarcación de menor porte, ejemplo, 1.000.000 de pesos, nosotros vamos a tener una RC de hasta 1.000.000 de pesos por un daño a un tercero. Ahora, esa cobertura se puede extender, yo siempre digo lo mismo, hay que hablarlo con su productor y que entienda de embarcaciones, se puede extender con una extra prima para poder extender la responsabilidad civil. Otro tema importante a tener en cuenta son las exclusiones. ¿Qué es una exclusión? Es cuando nuestra compañía de seguro rechaza un siniestro. Esto puede ser rechazado por varios factores. El factor fundamental es el alcohol en sangre. Recuerden que Prefectura Naval Argentina permite hasta un 0.5 de alcohol en sangre. Si nosotros tenemos un siniestro y sale que tenemos más alcohol del permitido, ese siniestro lo vamos a pagar con nuestro patrimonio. Siguiendo con el tema de las exclusiones, tengamos en cuenta que en el río no hay sentido de dirección. Nosotros tenemos que conservar siempre nuestro estribor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo voy por vinculación para el San Antonio y voy por mi lado de babor,
y yo me encuentro con una embarcación de frente, es una vuelta encontrada. Siempre nos tenemos que tirar a estribor. Tengamos sentido de dirección y cuando agarremos los canales vayamos siempre por nuestro estribor para evitar colisiones y que la compañía pueda llegar a rechazar ese siniestro en el caso que lo haya. Otro tema en discusión son las zonas de fondeo. Tengamos en cuenta que en la zona de fondeo el barco no debe hacer olas, sea barco, sea lancha, sea moto de agua. Tenemos que andar a velocidades mínimas, porque si nosotros pasamos a altas velocidades, nuestra ola puede generar un daño a algún tripulante de una embarcación. Ese daño, si se pasa a una velocidad alta, la compañía también puede rechazar ese siniestro. Cualquier duda o consulta, tienen nuestros datos en pantalla. Recuerden que el río lo hacemos entre todos. Respetemos la zona de fondeo, respetemos las embarcaciones de menor porte. Y de mi lugar, hasta acá llegamos. Nos vemos la próxima. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Durante la semana informate todos los días y durante las 24 horas en comunidadnautica.com. Con contenidos propios, las novedades nacionales e internacionales, los nuevos barcos y las últimas tendencias. El portal de náutica más visto y con mayor crecimiento de la República Argentina. Tras la pausa, la segunda parte de la presentación a la lancha Open Piccini 160. Y al final, nuestras conclusiones. Ya volvemos. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Seguimos en el río Paraná, estamos en Esloras, estamos probando esta Piccini 160 con un Mercury 4 tiempos de 90 HP. Realmente una lancha que se comporta muy bien, navega muy bien, corta bien las olas, no tiene tendencias raras, no cavita al doblar y la estamos disfrutando mucho en este río Paraná, frente a la ciudad de Corrientes y frente también a la ciudad de Resistencia y con este imponente, el Puente General Belgrano, que tenemos aquí en el río Paraná. Seguimos en Eslora, seguimos navegando en la Piccini que presenta Massin Auto. En cuanto al equipamiento, ¿qué podemos contarle a la gente? Bueno, el equipamiento Piccini tiene detalles de muy sofisticados. Por ejemplo, toda la parte de las luces viene con un tablero táctil. Las normas de todos los cableados son reglamentarias. Naturalmente, bomba de achique, llave de corte, luces de navegación, herrajes de norma, como todas las lanchas deben tener. Y también el tema del piso Simildeck, que es un adicional, aparte de muy útil, como habíamos mencionado anteriormente, muy estético. ¿Cuáles son las opciones de diseño, colores que disponen para comercializar? Si bien en algún momento la idea de Piccini, conjuntamente con nosotros, siempre era darle al cliente toda la variedad de colores posibles, hoy estamos restringiendo más a cierta línea de colores para también unificar todo el planteo de construcción. Eso es algo que lo van a hablar más con el astillero. Pero los colores son el fondo completo negro, el fondo completo gris, azul, rojo. Son los colores más tradicionales y también menos sufridos y más vistosos en náutica. ¿Cómo se comercializa este producto en el norte del país? Es muy particular el inicio de gama de este producto porque también marca un quiebre en el mundo de las lanchas. Creo que empezamos a hablar de las lanchas deportivas a partir de este tipo de modelos, que nos da una estética muy, muy aerodinámica, que requiere obviamente más motores que los trackers del mercado. Entonces, desde acá empezamos a hablar de lo que son lanchas de 16 pies, la popular 16 pies, pero la de 16 pies grande. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas lanchas en el mercado de 480, 490, pero que tienen la parte del puntal y de la manga mucho más angosto y más bajo, y realmente cuando uno la ve al lado de esta 16 pies, se notan mucho más chicas. Entonces, es como hablar de la lancha
mediana y pasar y empezar a hablar de la lancha de gran porte. En cuanto a Piccini, ¿qué podemos mencionar del astillero? ¿Qué semblanza podemos hacer de este astillero de Córdoba que ofrece tantos productos y que ustedes también comercializan muchos de esos productos? Bueno, una de las cosas que nos pasa con Piccini es sentir que estamos vendiendo algo que nos gusta. Sentir que cuando conocimos la fábrica, conocimos el entusiasmo que los conocimos y entendimos a qué apuntaban, ¿no? Que la náutica tiene que tener ese tipo de enfoque, ir no solamente a la estética, sino también a todo lo que sea la tecnología puesta al servicio de la náutica. Esto del adhesivado en la construcción de las Piccini, las terminaciones impecables que tienen que ver con una producción seria y pensada, y todos los detalles tecnológicos que le han puesto a lanchas, inclusive chicas, como es la que estamos viendo en este test drive. Nosotros vemos como que Piccini inició su historia en una ciudad, en Carlos Paz, luego se proyectó a la provincia y hoy tiene una presencia en gran parte del país. ¿Vos ves lo mismo? ¿Vos ves que el astillero logró esa expansión que buscaba? Absolutamente. De hecho, creo que lo hizo en tiempo récord para lo que es la industria náutica acá en Argentina. Sabemos que venimos de costumbres de astilleros de toda la vida y ellos rompieron ese esquema en poco tiempo, y es por la calidad, es por el producto que presentan en el mercado. Y obviamente porque nosotros estamos en el norte, lo defendemos mucho y lo comercializamos a conciencia de que es un producto que nos gusta y lo recomendaríamos. Carlos, aparte de esta 160 que estamos viendo hoy en Eslora, ¿qué otras embarcaciones, qué otras Piccini la náutica comercializa? Bueno, Piccini tiene una línea que da inicio en la 160, continúa con la 165, que básicamente expande un poco la parte de la potencia y logra un poquito más de espacio interno, pero básicamente estamos ahí en la línea de los 16, 17 pies. Ahí pasamos a la 175, que ya es una línea más, un poquito más sobria, y después vamos a las 229, pero en el medio nos encontramos con la 209, que me imagino pronto estará saliendo al mercado. ¿Sobre la 229? La 229 creo que vino a romper el esquema en todos los sentidos. Primero, en la cómo está hecha, y esto que termine en un planchón, la popa en el agua, es maravilloso. Me hace acordar mucho a las lanchas europeas, ¿no? Logra unificar la lancha, el dive cruiser con el sport cruiser y sobre todo la navegación que tiene y las prestaciones. Creo que vino a marcar una nueva tendencia en el mercado del fuera de borda, que estos tipos de embarcaciones se veían solamente con dentro fuera. ¿Cuál es la recepción? ¿Cómo se introduce este producto acá? La recepción, yo diría en una palabra sintética, sorpresa. Creo que la gente realmente se sorprende de ver un producto con esas terminaciones, con ese equipamiento, con esa línea, porque creo que la línea es lo fundamental. Se lo imaginaban solamente en lanchas de altísima gama. Y esta es una lancha de alta gama, pero al mismo tiempo con un 200 un muy buen equipo, así que se volvió, digamos, el próximo paso para aquellos que tienen lancha de 17, 18 o 20 pies. Sobre la 160, y para finalizar esta nota, en 4 o 5 líneas, ¿cómo la definís? ¿Qué sería la semblanza final sobre esta lancha? Robustez, una eslora clásica, donde rompemos el esquema de pasar de la lancha mediana al inicio de la gama alta. Si bien las líneas son clásicas, pero tienen un aire muy sofisticado, que tiene que ver con toda esa impronta de Piccini, y sobre todo la seguridad, la calidad y terminación que nos brinda este modelo. Carlos, muchísimas gracias por presentarnos esta lancha. Gracias a ustedes, y vamos a estar viendo un poquito del test drive y los esperamos para muchos más test drive acá en adelante. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Después de navegar en las aguas del río Paraná frente a la ciudad de Corrientes, pasamos a los comentarios finales de la presentación en Esloras de esta lancha Open Piccini 160. Comenzamos entonces con la ficha técnica. Eslora 5 metros, manga 2.11 metros, calado 20 centímetros, puntal
1.05 metros. Peso sin motor, 500 kilogramos. Tanque de combustible, opcional. Rango de potencia, hasta 90 HP. Capacidad, 6 personas. Un concepto joven y dinámico le otorgan a esta lancha mucha personalidad y estilo. Las líneas de diseño exterior definen una marcada y actual tendencia americana. Figuras rectiformes, parabrisas tonalizado con laterales más cortos. El interior es muy confortable y tenemos que destacar la calidad de los tapizados, tanto en los asientos de proa como butacas y el sillón de popa. Están bien aprovechados los espacios en el interior. Además de los numerosos lugares de guarda, se destaca el denominado guarda-esquí en el piso, de gran volumen y capacidad. Todo el piso de la lancha está revestido en goma similteca que realmente le sienta muy bien y armoniza con los tapizados. La configuración de la lancha que probamos en Esloras está con dos butacas ergonómicas giratorias para timonel y acompañante con buen soft y suplemento de altura. El tablero es sencillo y compacto. Piccini provee sus lanchas con unos volantes de gran calidad y excelente grip. En la consola del acompañante viene de serie con dos cargadores USB. Dentro del cockpit se alojan cuatro posavasos, todos en acero inoxidable. Pasamos ahora a la prueba de navegación. Esta unidad que nos presentó Massin Outdoor en la ciudad de Resistencia y que navegamos en el Paraná frente a Corrientes, está equipada con un Mercury 4 tiempos de 90 HP. Un confiable motor de 4 cilindros en línea, 2.1 litros de desplazamiento y con un peso de 163 kilogramos. Esta potencia máxima instalada le permite a la Piccini 160 un desempeño excelente. Tiene una rápida salida a planeo e inmediata respuesta a la aceleración. Es dócil para la conducción y responde muy bien a las exigencias. Estructuralmente es una embarcación muy sólida, carece de ruidos y vibraciones. Estos fueron los registros obtenidos con el GPS. A 3.500 RPM tuvimos una velocidad crucero de 22 nudos promedio. La máxima potencia está en las 5.200 vueltas, donde alcanzamos 42 nudos de velocidad. Un cálculo estimativo de consumo indica unos 12 litros hora a velocidad crucero, o sea, a 3.500 RPM. Concluyendo, la Piccini 160 es una excelente y versátil lancha open ideal para todos aquellos que buscan calidad, confort y prestaciones. Se construye en Córdoba y en la provincia de Chaco. Para la región, la comercializa Massin Outdoor. Así llegamos al final de esta edición de Esloras. Nos despedimos hasta la semana que viene. En 7 días te espero aquí, en el Garage TV, para seguir viendo barcos. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.